you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. This is the rhythm and you do all the rest. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Fly me up with dreams, the only thing I need when I'm done. Hola, hola, kimochitas, kimochitos, ¿cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy les tengo la colección de Hello Kitty de Colourpop. Así que bueno, antes de eso, si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video tutorial. Y bueno, niñas, la cajita pues viene así, todos sus productos. Ahorita les voy a ir enseñando uno por uno. La caja me súper encantó, pues la voy a guardar como yo siempre guardo las cajas. Ok, vino un llaverito de Hello Kitty, vean qué lindo. Es una Hello Kitty, pero es como, pues, es una manzana de Hello Kitty mordida, como pueden ver aquí. Está súper suavecita y la pueden colgar, pues, en cualquier lado que ustedes gusten, en una mochila, no sé, ustedes vean ya. Yo lo voy a tener ahí paradito porque, pues, no quiero que se me malogre o que se me rompa. Como ustedes ya saben, siempre en Colourpop vienen sus tarjetitas y esta de aquí está en forma de Hello Kitty y la verdad es que me súper encantó, está muy bonito. Aparte de eso vienen unos stickers de Hello Kitty, chicas, Hello Kitty, piñas, flores, ¿ok? Como ustedes saben, niñas, tienen código de descuento en Colourpop, que es 5 Cristina para cualquier producto. Los envíos son internacional, así que por ese lado pues no hay problema. Además son 4 paletitas de maquillaje, chicas, de sombras. Como pueden ver, es la, pues los colores, este de aquí vienen colores, naranja, amarillo, rosa y azul, es el último. Viene un exfoliador para labios, chicas, este de aquí, que vino en esta cajita de aquí. Está súper, súper bonito todo. Este de aquí es así, vean. Huele súper, súper rico, niñas, y bueno... Esta de aquí solamente es para hacerla así. Esta pues no sobando. Tiene como unos pedacitos de azúcar, o sea, el producto. También vienen dos rubores. Estos dos de aquí, ahorita lo vamos a ver. Y trae un tono súper fuertecito, la verdad. No sé cómo sea para rubor, aunque yo creo que es para esos maquillajes que son más o menos naturales. Y se pone bastante rubor. Entonces es de este, ¿dónde está el nombre? Aquí está. Este, niñas, la verdad es que es un poquito menos fuerte que el otro, pero también es fuertecito, pero no tanto como el otro. Ok, y este de aquí es de este nombre de aquí. Niñas, estaba mirando mal. Este es más o menos como un tono naranja, el de aquí. Es más o menos como un naranja el primero que puse aquí. Y el otro pues es el medio rosa más o menos, pero un rosa súper oscurito. Son esos tonos ahí, como pueden ver, son súper potentes los rubores. Así que bueno, niñas, yo voy a estar haciendo un maquillaje dramático, así súper dramático, con bastante colores. Y voy a estar tratando, bueno, voy a usar las cuatro paletitas de aquí para utilizar todas las sombras. Así que, bueno, pues vamos a ver qué nos hacemos. Yo ya me coloqué lo que es la prebase para sombras, para que así pigmenten más mis sombras y también me duren más. Yo ya he utilizado este producto de aquí, que es de Jazzy. De JC Cosmetic y es en el tono neutral. Ok, niñas, la primera paleta que vamos a utilizar es esta de aquí, que es en tono rosadito y está súper bonita la paletita. Súper pequeñita, tiene 4 tonos, 2 son satinados con brillito. Y estos dos colores de aquí, niñas, es un rosa y también un medio naranja. Bueno, este rosa de aquí lo voy a estar aplicando. ¡Wow! Es que sí pigmenta. Bueno, no es sorpresa de que pigmenta las sombras porque hasta ahora no me ha tocado ninguna paleta que no pigmente. Así que... pues sí, todas pigmentan bien, perrón. Entonces voy a estar colocando más o menos hasta por aquí, ¿vean? Más o menos hasta ahí. Voy a hacer lo mismo en este ojo. Ok, más o menos así. Listo. Ya, entonces ahora voy a estar utilizando este de aquí. Como es un poco medio naranja, vamos a utilizarlo como la sombra de transición.
Entonces venimos y vamos a estar colocando y a la vez difuminando, niñas, ¿ok? Hagan colocando y difuminando, mezclando las dos sombras. De esta manera. No importa si lo hacen pues gruesito en esta zona de aquí, porque como vamos a hacer un corte súper grandecito, pues no importa mucho. Listo, chicas. Lo difuminan más o menos hasta aquí afuera, como pueden ver. Listo. Pues las sombras están perrísimas. Entonces aquí me voy a hacer lo mismo. Ok, niñas, bueno, entonces aquí voy a estar limpiando, ¿ok? Con una toallita desmaquillante. De esta manera. Tómense su tiempo. Listo, ya va quedando. Ok, niñas, en la parte de aquí van a pasar, después de limpiar como queda en la parte de aquí todo salido el corrector, lo van a volver a pasar un poco. Ok, le da una pasadita nomás para poder poner la siguiente sombra. Ok, niñas, la siguiente paletita que vamos a utilizar va a ser esta de aquí que tiene... ¡Ay! Se cayó de protección. Que tiene colores azules, ¿ok? Entonces voy a estar agarrando este tono de aquí, el más fuerte. Ok, niñas, bueno, una vez que ya agarramos ese, ahora lo vamos a estar colocando debajo de lo que es lo que pusimos el rosa, ¿ok? Y lo vamos a jalar hasta aquí. Así. De esta manera, niñas. Eso es todo. Y luego vamos a hacer lo mismo en este ojo. Así, niñas. Sí. A ver qué cosa nos sale. Disculpen la ausencia de estos días, o ya creo que fue semana, no sé. No me he sentido bien, niñas. Así que bueno. Recién reportándonos. Bueno, ahí niñas, como pueden ver, dos tiritas. Luego de eso, niñas, voy a estar utilizando este tono como sombra de transición. Ok, este aquí, que es como un tono agua. Ok, niñas, bueno, entonces ahí vámonos a estar colocando el tono medio agua y difuminando muy bien aquí. Ok, todo súper bien. Ok, más o menos así. No tiene que ser perfecto, perfecto, pero pues un poquito sí. Ok, niñas, ahora vamos a estar cogiendo otra vez lo que es el desmaquillante y vámonos a estar limpiando, ok. Ok, niñas, bueno, entonces aquí vamos a rellenar ya todo con el corrector, ¿ok? Tratan de hacerlo bonito y rellenar todo. Y ya de aquí creo que ya no voy a hacer más cortes, así que vámonos a rellenar todo esto. Ok, niñas, bueno, de esta paletita de aquí de amarillo vamos a utilizar este amarillo súper intenso, súper clarito, que diga, con una brocha plana así. Aquí, ok. Poquito a poquito y lo van difuminando. Así, más o menos así. Ok, niñas, bueno, ahora como ya utilizamos este, ahora voy a estar utilizando este amarillo medio quemado. Ok, niñas, y ese amarillo lo voy a estar colocando aquí seguidito del otro.
de esta manera, más o menos hasta la mitad. Las sombras pigmentan súper, súper bien, niñas. Me súper encantó. Hello Kitty para todos. Así que vengo con la siguiente paletita, que es en tonos naranja. Y voy a estar utilizando primero el naranja bajito y después el naranja más oscuro. Voy a colocar el naranja, niñas. Como pueden ver, está súper potente ahí el tono naranja. Bien perrón. Y vámonos a ir despacito. Y en la parte de aquí, como va a estar entre pues el amarillo y el naranja, tienen que difuminar para que no se vea tan así, tan pues tan separados. Ok, niñas, pues más o menos así, ok. Ahí le van colocando un poquito más. Y listo, más o menos así. En la parte de aquí como que lo difumina un poquitín, ok. Se está utilizando el más oscuro. Ok, y este ya va a finalizar lo que es la parte pues de aquí, niñas. Así que lo difumina un poquito aquí el naranja con ese tono, para que así no se miren tan, pues tan lejos, tan lejos. Entonces aquí vamos poquito a poquito haciendo nuestra marca, porque pues aquí sí lo vamos a dejar tal cual así. Entonces vengo y lo subo lentamente hasta más o menos ahí, vean. Ok. Ya que después voy a limpiar aquí para que se vea más, pues más bonito. Listo. Bueno, aquí lo limpian y bueno, pues ya quedaría el look más o menos así. Creo yo que voy a estar poniendo un delineado blanco por aquí. Ok, niñas, ya me hice el delineado, sudé la gota gorda, la verdad, siempre me pongo ese delineado difícil. La cosa es que solamente delineé la parte de aquí y de aquí, pero lo hice fuera de cámaras, niñas, aquí. Uno para arriba y otro para abajo. Y ahora, en ese espacio que quedó blanquito, le estoy poniendo glitter. Solo que dije, si lo hago en cámara, se me va a ir la mano para otro lado. Y no, pues no se puede malograr el maquillaje ya cuando lo estamos terminando. Aunque saben, esto que hice yo con el delineado es opcional, niñas. No les voy a decir que lo hagan porque así está bien difícil. La verdad es que necesita una calma, un pulso horrible. Ni respiré por hacer el delineado, bendito. Así que bueno, eso sería, niñas. Aquí voy a poner un corrector un poquito, porque le voy a hacer una cosa más para utilizar los demás colores, los satinados, ok. Entonces venimos y voy a estar poniendo el corrector con mucho cuidado en esta zona, ok. Ok, ya sí. Para que en este maquillaje pues traiga todos los tonos, niñas. Que no nos falte ninguno. Ok, aquí voy a hacer lo mismo. Niñas, ahora voy a estar utilizando este tono satinado brilloso. Y este de aquí voy a estar utilizando después, el que sigue. Este tono satinado lo voy a estar colocando aquí en la puertita. Bueno, aquí en la puntita del maquillaje. De lo que hemos limpiado en la puntita. Ok, de ahí limpian su brocha y vamos a poner el tono más amarillo. Ahí no sé si lo pueden notar, yo creo que se nota un poquitín. Ok, así. El que sigue pues es el amarillo, ¿verdad? Amarillo. Ok, niñas, ahora voy a estar utilizando este tono de aquí y este de aquí, los dos satinados. Un poquito.
El segundo tono lo voy a estar poniendo de a poco también. Así. Entonces ya lo dejamos. Ahora voy a estar aplicando lo que es el rosa. Entonces el rosa lo voy a estar aplicando al ladito de lo que es el... de lo que está el naranja, ¿ok? Así. Utilicé estos dos tonos, chicas, lo medio combiné para colocarlo. Niñas, el último color voy a estar aplicando este de aquí, que es un tono agua. Ok, niñas, bueno, ahí entonces vámonos a estar aplicando este tono y ese ya lo vamos a esparcir todo en la parte de aquí, el final. Todo súper bien y nos va quedando perrón el look, menos mal que sí quedó bonito. Bueno, según yo está bonito. Niñas, bueno, ya con eso terminaríamos. Entonces ahora sí vamos a limpiar ya lo que va a quedar aquí. Va a ser que quede como en forma de un... pues como de un abanico, vean. Un abanico delgadito. Ok, así, niñas. Ahí ya nos quedó de esta manera nuestro maquillaje. Y niñas, bueno, ahora voy a estar utilizando para la parte de abajo este tono azul. Entonces, ya me hice el rostro, niñas, para que el video pues no dure una hora, aunque sea media hora, para que no sea muy largo. Entonces, ahora vámonos a colocar lo que es el azul y vámonos a ponernos a difuminar poco a poco. Ok, escogí el azul porque es el tono más oscuro que hay en la paleta, en las paletitas, así que necesito esconder mis pestañas que no tengo en la parte de aquí, así que yo creo que este azul como que lo va a camuflar un poco. Entonces, listo. Pues así, niñas. Ok, niñas, de rubor voy a utilizar este de aquí que se llama Aloha Honey. Y bueno, es un tono medio naranjita. Entonces vamos a colocar un poquito. Y vámonos a estar colocándolo justamente aquí en nuestros cachetitos, ¿ok? En este lado ya me lo puse, como pueden ver se mira súper bonito. Y aquí también, la verdad es que voy a hacer un maquillaje medio natural, pero con un toque súper lindo de rubor. Niñas, voy a estar utilizando este iluminador de Colourpop, niñas, voy a utilizar un poquitín y vámonos a estar colocando aquí poquito a poquito, por aquí y por aquí. Ok, en esos lados, niñas. En la nariz ya me lo coloqué, así que bueno, ya terminaríamos con esto. Ok, niñas, ya me puse las pestañas, son de Beauty Kimochi, así que yo creo que quedan súper bien con nuestro maquillaje perrón. Entonces ahora voy a estar eligiendo el labial, niñas. Vienen tres labiales de Hello Kitty, están súper bonitos estos tres labiales, niñas. Entonces voy a ir probando pues este de aquí, el primero. Vamos a ver, es un tono rojo, como pueden ver ahí. ¡Evócate! Ok, es un tono rojito, niñas. Vamos a ponerlo aquí para que puedan ver. Así. Ok, ahí está, un tono rojo. Wow, niñas, y sueltan un olor súper, súper, súper rico. Me hace acordar, no sé, me acuerdo a... este olor me hace acordar a algo, algo de Perú. Pero este de aquí sí creo que me voy a colocar para este look. Creo yo, no se mira tan escandaloso. El siguiente también es un tono más o menos bajito, pero este de aquí yo creo que es el más bajito. Entonces este color lo vamos a poner aquí. Sí, ¿verdad? Este de aquí es el más, como que más usable para este look. Entonces voy a ponerme este de aquí, niñas. Este tono es el nombre que está aquí, niñas. No sé si lo podrán leer, espero que sí. Ok, niñas, bueno, entonces lo voy a estar aplicando... es como un tono, es de barra el labial, pero es súper briosito, que hasta digamos que pareciera un gloss si lo aplican bastante, vean. Se mira perrón. Ok, bueno, entonces vamos a poner este nomás. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó, la verdad, cómo nos quedó. Está súper dramático, claro que con este tomar el té, pero sí me encantó así como
para dar una clase y toda la cosa. Se mira súper, súper bello y toda la cosa. Así que bueno, espero que sí, de verdad, haya sido de su agrado, niñas. Ya saben que los productos de Colourpop lo pueden conseguir en la cajita de información. Les estaré dejando el link directo de su tienda. Si les gustó este look tanto como a mí, no olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este video si les pareció bonito el look. Y también no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para el próximo look. Así que bueno, niñas, yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto como siempre. Y bueno, pues ya nos vemos hasta el próximo tutorial. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind, ooh girl.